bien, yo soy Pierina o Katy, como muchas de ustedes me conocen, y en el video de hoy les voy a mostrar no solo una, sino dos cajas que me envió Shein. Así que si ustedes están interesados en ver lo que me envió Shein, no pueden perderse este video. ¡Comencemos! Y bueno, como imagino que ya lo pudieron notar, número uno, subí de peso. Sí, chicas, de los 15 kilos que había logrado bajar, volví a subir 10 durante la pandemia. Así que es momento de ponerme las pilas porque ya esto es demasiado. Así que desde hoy empecé a salir a caminar en las tardes un rato. Hoy caminé 40 minutos a un paso pues más o menos firme. Bueno, y la segunda cosa que pueden notar es que me mudé, nos mudamos, vivo en otra casa, todavía no he terminado de organizar, pero nos mudamos a otro lugar, a un lugar más pequeño, un lugar más central, porque antes vivíamos hacia las afueras de Dubái, ahora estamos ya bien metiditos. Voy al centro comercial en 10 minutos caminando, solamente cruzo dos calles y ya estoy allá, eso me gusta mucho. Han pasado muchísimas cosas durante esta pandemia, me gustaría contarle algunas cositas, pero eso se lo contaré más adelante en videos. Pero ha sido unos momentos muy duros para mi familia, para mí, para mis hijas. Tengo mis hijas en casa, mis hijas no están en la escuela en estos momentos, entonces pues me queda muy difícil ayudarlas con sus tareas y con sus cosas que le colocamos y pues hacer video al mismo tiempo. Así que cuando me llegó esta cajita yo dije, voy a mostrarles a las chicas que siempre me están preguntando por las cositas de Shein, que fue lo que me mandaron. Voy a abrir las dos de una vez, las dos cajitas. Estas la abrieron por acá. Que hace un calor, se supone que es invierno, pero aquí está súper caliente. Voy a empezar por la caja esta grande y hay muchas cositas, chicas. La mayoría son conjuntos y con estos juntos voy a hacer unos videos de outfit muy pronto. Vamos a empezar con este, a ver qué es. Este es un vestido. Miren este vestido tan bello. Este vestido negro con lunares dorados, me parece que me queda, está súper lindo. Y bueno, la idea es usarlo ahorita en el invierno de acá, pero es que el invierno de aquí ha estado muy caliente, así que ahorita salí con esto y la verdad es que tengo mucho calor. Bueno, este vestido está precioso, este vestido lo pedí en talla L, todo lo que pedí fue talla L, está lindo, es de mangas largas, ay, está bonito, pero no se lo veo como pequeño de las mangas, está precioso. Miren, chicas, esta bolsita es la siguiente. Creo que es una blusa, ya ni me acuerdo muy bien porque pedí tantas cosas y ellos luego como que escogen y envían lo que tienen disponible o lo que ellos quieren. Ah, sí, o lo que ellos quieren. Bueno, esta es una camisa que me pareció que era como loca, una camisa rara. Disculpen, chicas, que no tengo el espacio que tenía antes, pero estoy tratando lo más posible de hacerle videito. Este otro es un... ¿Será que me cambio de puesto? Ay, no me puedo cambiar de puesto porque se ve mucho desastre. Esta camisa está bonita. Tiene varias pintas. Voy a acercar un poquito. Tiene varias pintas, miren. Tiene esta roja, tiene verde, tiene la amarilla. Y por detrás está toda amarilla con rojo. Está bonita. Está chévere. A mí me gusta. Vamos a ver. No, voy a mover la cámara, chicas. Perdón. Por favor, discúlpenme que todavía no me he organizado y como que no tengo las cosas bien, pero bueno, aquí en una parte del closet, de la cama y de todo. Sigo con el siguiente vestido. Un vestido. Esto es algo... Miren. Esto es lencería. Como disfraces, pero... Más que todo es lencería porque son muy corticos. No se los voy a mostrar mucho, chicas, porque esto es privadito. Y esta pieza, vamos a ver qué es, no me acuerdo. Ya es que ya no me acuerdo ni lo que pedí. Esto es un conjunto de dos piezas. Es un pantalón. Este me va a quedar pequeño. Sí, este me va a quedar pequeño, chicas. De todas maneras, de lo que no me quede, les voy a mostrar una. Esto es talla L, pero este es súper chiquito. Esta sí, aquí se descacharon un poco con la talla, miren. Está pequeño para hacer L, pero es un conjunto súper bonito. Miren, como con un gabancito, con una camisa larga, larga, larga. Pero qué lástima, esto está súper pequeño. Creo que se equivocaron. Esto es como una M, la verdad. Vamos con lo siguiente. Este también es un conjunto. Pedí muchos conjuntos porque quiero hacerles a ustedes
videos de outfit usando conjuntos, ¿no? A mí me encanta, antes usaba mucho y me encantaba. Bueno, esto es un pantalón, también sí me va a quedar. Y esta es la blusa también. Sí, como una chaquetica, blusa abierta, no sé cómo. Está lindo. Otro. Esto, vamos a ver qué, no me acuerdo. Es un pantalón. Miren, es un pantalón como alto hasta acá. A este sí me queda. Y estiro un poquito. Este sí me queda. Es un pantalón alto, me parece muy elegante. Y para esto pedí una blusita blanca que ahorita que le encuentre se las muestro. Este está lindo, este sí me lo voy a quedar. Igual después me voy a probar todo esto y les muestro. Y esto creo que es un vestido también. Ah, no, un pantalón. Ancho también, este sí es para el verano. Está bonito. Como les digo, todo esto está allá y me queda. Está bonitísimo este, chicas, miren. Y estas son dos piezas que, como era del mismo estampado, las pedí ambas. La primera es esta. Miren. Es de la blusa, pero de esas blusas que son crop tops, pero anchitos. Y esto es una falda. Y la falda me gusta porque la falda tiene esto aquí abajo como estilo sirena. Me gustó, me parece súper lindo. Entonces dije esta. Y la pedí XL, pues para que me quepa toda la cadera acá, ¿no? Y esto es de la misma pinta. Pero es diferente. Bueno, esto es diferente y también es un conjunto. Esta es un pantalón. Todo esto me va a quedar, chicas. Estoy contentica. Esto es un pantalón. Y esto es como un gabancito que va encima. Un gabán largo, 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 parecido a lo que tenía antes. Y viene con una cintica que me gusta mucho porque está reforzada. El otro día pedí algo en Shein y esta cintica de amarrar en la cintura no estaba reforzada. ¿Dónde está? Miren, aquí precisamente le tengo que me la iba a colocar ayer. Es solamente la tirita, entonces no me gustó mucho eso, pero esta sí está reforzada y esto está largo. Me gusta, me gusta. Y este es un pantalón. El material no me gusta mucho, chicas, la verdad, porque es material así como... Esto va a ser caliente. Y viene con un cinturón. Me gustó el cinturón. Miren, el cinturón es así. Tiene bastante tiritas. Les voy a mostrar la foto para que vean. Y luego ya se lo muestro en un outfit. Esto con una camiseta negra básica. Quedaría súper linda. Uy, esto está pesado. Esto es de invierno, invierno. Y aquí no hay el invierno para usarlo así como me gustaría. De pronto algún día sí viajo. Esto es un pantalón. Este es el pantalón y me gusta que el pantalón tiene esto aquí arriba, así como un cruchecito. Va hasta aquí arriba, alto, en esta parte, aunque yo creo que me va a quedar pequeño porque esto no estira. Mientras tanto, mientras vuelvo a engasar. Y es largo, está bonito. Esto está lindo y el material es grueso, es bien, un material bien bonito. Se ve barato. Y esto, de nuevo, es como un gabancito súper largo. Pero este sí no tiene mangas. Se vería bonito con una camisa, con una, lo mismo, con camisetas básicas. Casi toda esta ropa es para usar con básicos. Porque no se le puede colocar muchas arandelas y muchas cosas. Luego les muestro. Y si viene con esta tirita, que no es una cinta, que es como una cinta. Es como una cinta, como una cinta dura, de tela. Esto sí es, ay, esto es una chaqueta. Es un conjunto de corduroy, pero yo no me acuerdo haberlo pedido blanco, pensé que lo había pedido, perdón, negro, yo pensé que lo había pedido verde. Pero es una chaquetica que va hasta acá y tiene su pantalón, que es como, es de corduroy, no sé, creo que en algún lugar le dicen esto pana, pero por fuera, porque por dentro no es el material como que en sí. Y el pantalón tiene bolsillos acá como estilo camuflado, con... como deportivo. Está lindo. Esto tengo que probármelo porque no le puedo dar como mi calificación o mi opinión sin medírmelo. Vamos con algo que por primera vez pido jeans en Shein y espero que no me defraude. Porque hace rato quería un jeans de allá y pedí ese que está allá alto. Miren. Y es ancho aquí abajo. Lo pedí con esas cositas ahí raras porque no tenía algo así. Vamos a ver qué tal. Y me gusta que sea alto. Todo lo que yo uso tiene que ser alto. Entonces, claro, este me queda alto, alto. Estira.
Vamos a ver después cómo me queda, porque no tengo de este estilo, pues. Yo por ahorita me despido mandándole muchísimos besitos y bendiciones. Cuídense mucho, que yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra. Belleza, bye Katy. Chao.